chicas, bienvenidas a mi canal. Bueno, hoy os traigo la segunda parte del haul de Martina, todas las compritas que hemos ido haciendo. Es un vídeo que me habéis pedido muchas de vosotras, así que espero que os guste. La ropita todavía, obviamente, no está lavada porque todavía queda bastante. Entonces ya empezaremos la semana que viene, la siguiente, a lavarla. Haré un vídeo diciendo qué productos voy a utilizar yo para limpiar, para lavar la ropita de Martina y cómo la lavo. Y nada, que espero que os guste la ropita, que deis pulgares arriba si os gusta y que si tenéis alguna duda de algún producto, dónde lo he comprado o cuánto me ha costado, que me lo comentéis. Yo tengo muchísimas ganas ya de verle toda la ropita puesta a mi pequeñita, porque la veo tan pequeña, tan mona, ay, qué ganas de verdad. Bueno, espero que os guste y nada, os dejo con el vídeo. Bueno, chicas, ahora os voy a enseñar el primer conjuntito de Martina, o outfit, que es como se llama ahora. Todo lo que veis es de Kiabi. Y voy a empezar por la Rebequita. La Rebeca es blanca con topitos blancos. Tiene aquí un adorno de un lacito. Está ya 3 meses y costó 7,99. La camiseta de abajo es gris con un estampado de una nube muy graciosa. Y costó 2 euros, es talla 3 meses. También es manga larga. Y los jeans rositas son una monada. Costaron 4,99, talla 3 meses. Y luego los zapatitos, bueno, que son como unas Converse en grises, son talla 0 a 3 meses y costaron 3,99. A mí realmente me parece una cucada el conjuntito. El siguiente conjuntito es de Benetton. La camiseta es de algodón con un estampado de rayas blancas y rojas con el conejito típico de Benetton. Es talla de 0 a 1 mes, equivale a 50 centímetros y costó 9,95. Estos dos de pantalón y la camiseta son de continuación, así que si vais seguramente os lo podréis encontrar. El pantalón también es de Benetton, es también de algodoncito. Es talla 0 a 1 mes, que equivalen a 50 centímetros y también costó 9,95. Os voy a enseñar el siguiente conjuntito. Bueno, en realidad son dos, os voy a explicar por qué. Este es una camiseta que te venía con otra camiseta igual, pero en rosa palo. La verdad es que me encanta porque es súper súper calentita, con el cuello, el estampado es de rayas rosa palo y blanca. Y la verdad es que me viene genial para las fechas en las que nace Martina. Es de Carrefour, talla 3 meses. Y no sé exactamente cuánto costó, puesto que es un regalo de sus tíos Natalia y Roberto. Así que te venían dos. Y los pantalones son de Primark. También te venían dos. Este en gris y en rosita. Esta ya 0 a 3 meses, pero la verdad es que yo tiro más por 3 meses porque son bastante grandecitos. Te vienen como una especie de rodilleras y por dentro te viene reforzadito como si fuese terciopelo o así, muy muy calentitos la verdad. Son muy calentitos y nos van a venir genial para ponérselo día a día a Martina.
en las fechas en las que nace. El siguiente conjuntito es la camiseta de Carrefour. No sé el precio porque fue un regalo de sus tíos Natalia y Roberto. Es la talla 3 meses, es de algodón. A mí me encanta, con el estampado así muy parisiano. Y no llega a ser blanco, es color crudo. Los pantalones son tipo pana, en azul oscuro. Costaron 9,95, también talla 3 a 6 meses, aunque yo los veo pequeños como para 6 meses. Así que creo que es algo intermedio. Viene a equivaler como a 62 centímetros. Y son bastante duritos y le va a venir bastante bien para las fechas en las que nace Martina. El siguiente conjuntito me encanta. Me lo regaló mi padre, o sea, el abuelo de Martina. Es de la marca Tous. Es 100% algodón. Es un dos piezas. Y bueno, te viene con el estampado de los ositos. No sé el precio, puesto que es un regalo, pero sé que es del Corte Inglés. Y la verdad es que me encanta, me parece una pijería. Y sobre todo a mí que me encanta la marca Tous. Bueno, solo por el simple hecho de que son los ositos. El siguiente conjunto es todo de H&M. Los calcetines van aparte. Y te viene este pantaloncito, por así decirlo, polainas o como se llame, que es así con estampado de corazones, el body, el manga larga de algodón, con el estampado de esta gatita tan bonita y el gorrito. Estas tres piezas costaron 9,99. Y es talla 1 a 2 meses, que viene a equivaler a unos 56 centímetros. Los calcetines a juego costaban 3,99 los dos pares. Y me parecen monísimos, me encantan. No pude resistirme a comprárselos. Son muy gorditos. El siguiente conjuntito que os voy a enseñar me vuelve loca, loca, loca. Este se lo compré yo, es todo de Kiabi. La chaquetita es mini. Tiene las dos orejitas con el lacito, un adorno muy, muy gracioso, es muy calentito. Es así blanquito con topitos negros, los corazones estos que son unos bolsillitos, y por detrás te viene, es así, con la mini. Esta es talla 3 meses y costó 14,99. La camiseta también es 3 meses, es talla... viene a equivaler a unos 62 centímetros, es de algodón, es color crudo, no llega a ser blanco, con estampado de la mini, y costó 7,99, y estos leggings negros con corazones en dorado, así con purpurina, que es la talla 3 meses, y costó 3,99. Otro conjuntito que me vuelve loca es este que le compró su papá. Fue esto de Kiabi, de la talla 3 meses. Esta es de algodón blanca con el estampado de la Hello Kitty en Kiss. Y costó 7,99. Estos leggings también son de Kiabi, de la talla 3 meses, y costó 3,99.
El siguiente conjunto es de Benetton. La camiseta es de algodón, de manguita larga, talla 1 a 3 meses, viene a equivaler a unos 56 centímetros y costó 7,95. El estampado es pues un osito panda, por así decirlo. Y la verdad es que, bueno, ya sabéis que me encantan los osos panda y es una monería. Los pantalones son rosas así con purpurina. La verdad es que me encanta. Es talla 1 a 3 meses también. Costó 12,95 y viene a equivaler a una talla 56 centímetros. No sé a vosotros, pero a mí me encanta. Me parece una cocada. Este conjuntito es una primera apuesta. Me encantó desde que lo vi. No me pude resistir. Es todo 100% algodón. Es blanco con un estampado de estrellitas en la zona del babero. Y en los pantalones es igual que la zona del babero. Todo con estampado de estrellitas grises. Lo cogí en el Corte Inglés de rebajas y me costó 11,95. Estaba muy bien de precio. Y es eso, una primera apuesta. Y estos patuquines también los cogí, pero no sé cuánto me costaron. No tengo el precio. Estos zapatitos de aquí son de Primark, de la talla 6 a 9 meses. Son muy chulos, son estilo Converse, se los regaló sus tíos Natalia y Roberto. Y estas son unas zapatillas, bueno, unos zapatitos que va a heredar de su prima Samara, que es nuestra sobrina mayor. Y los conservaba y la verdad es que me encantan, es así como tejanos. Y son muy, muy cuquines. Por último, de ropita que os voy a enseñar es este mono en forma de oso, como no puede ser de otra forma. Es de H&M, talla 1 a 2 meses, me costó 19,99. La verdad es que me encanta. Sinceramente creo que da más talla de 1 a 2 meses y me viene genial pues para ponérselo por encima de la ropita cuando salgamos, porque es súper súper calentito. Luego te viene esto por si se lo quieres quitar y sacar las manos y para guardárselas y que no pase frío. Y luego te viene un detalle muy gracioso y muy cuco, que es el rabito de aquí. La verdad es que me encanta y lo veo que lo voy a utilizar mucho en invierno, lo veo muy muy útil. La verdad es que a mí me encantó. No sé vosotras qué opinaréis, pero a mí me parece una cocada. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado toda la ropita de Martina. Para mí es una cocada verla toda tan pequeñita, tan bonita, no sé. Claro, es bonita para mi gusto, espero que a vosotras os guste. Y nada, que si os gusta, si os ha gustado el vídeo o queréis vídeos así de este estilo, que me lo comentéis, que dejéis pulgares arriba. Y nada, para cualquier pregunta o duda, tenéis en la cajita de información mi Instagram. También me podéis comentar en mi correo electrónico o en los vídeos de YouTube. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.